En un país que está en crisis, crisis es seguramente lo que pueden tener en sus mentes. No podemos dar tregua ni un solo día. Ya basta de niños huérfanos, de mujeres viudas, de familias mutiladas. Sigamos su ejemplo, que perdure en nosotros el nombre y la lucha que Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez inició. A las autoridades aquí presentes, yo les pido, en nombre de la familia Salinas Rodríguez y de todas las víctimas, el esclarecimiento total hasta las últimas consecuencias.